Mira, yo creo que la primera fuerza sale de adentro y uno tiene que buscarla muy, muy profundo en sí mismo. O sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres dejar? ¿Qué cosas tú puedes tocar? La vida es breve y al mismo tiempo tan maravillosa, tan llena de opciones. Entonces, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? Y yo creo que eso es lo que en los momentos, Julián, que yo me siento que te he ido nadando contra la corriente, que la gente te diga, tú estás loca, eso es imposible, jamás vas a lograr eso. Uno se cuestiona a sí mismo, tú te miras a los ojos. Y la otra fuente de fuerza para mí, y te lo digo así con el corazón abierto, es conocer tanta gente buena, decente, creativa, innovadora, maravillosa que hay en Venezuela. ¿Sabes? Que es gente de bien, que queremos lo mismo, con ideas muy distintas, porque además yo creo que es aburridísimo un país donde todo el mundo piensa igual, yo creo en el pluralismo. Como cualquier organización donde no hay debate de ideas y contraste de estilos, pero que tenemos valores comunes, que tenemos una visión común. Entonces, mira, hay momentos que yo he tenido durísimos, que uno siente que se te viene todo encima, que te golpean, que es la injusticia, que es la infamia, que es lleno de obstáculos, pensar en eso, ¿no? Y pensar que esas personas, esos venezolanos luchando, los que están aquí, los que están fuera, yo tengo mi familia regada por el mundo, yo sueño poder reencontrarla, como reencontrarla de todos los venezolanos. Entonces, eso es una fuerza muy poderosa que a mí me anima todos los días. Y sentir que estoy haciendo lo correcto. Eso no significa que no te equivoques, Julián. O sea, todos hemos cometido errores, pero tomaste las decisiones por las razones correctas. Y yo creo que eso es lo que te da, bueno, tranquilidad de espíritu, y yo creo que eso es lo más importante en estas luchas que estamos dando nosotros, que son luchas existenciales. Esto no es una lucha política más, esto es una lucha existencial, esto es una lucha más espiritual. Y por eso, una cosa clave que mi papá siempre me la decía, y yo nunca me imaginé que me iba a confrontar con situaciones donde me pegaban tan de frente. Julián, aferrarte a la verdad, por más dura que sea, escoger cada palabra. Porque cada palabra tiene un significado distinto a la otra. Y no caer en el equidistantismo de que tú sabes, de que quieres estar bien con todas las partes. No, cuando es cuestión de valores, tú no puedes estar equidistante ni entre el bien y el mal, ni entre la justicia y la corrupción, ni entre la verdad y la mentira. Y esto es costoso en la vida. Pero en mi criterio es lo correcto y es lo que te fortalece tu carácter y te hace mejor ser humano.